continuamos, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos listos para hablar de este tema que creo que a todas las mujeres nos va a interesar muchísimo. Siempre estamos como que algunas acomplejadas porque estamos chaparritas, que porque quisiera estar más altas, que las piernas, que el tacón, que no los puedo usar y todo eso. Bueno, pero para poder tener algunos tips acerca de cómo vernos un poquito más altas, para eso está con nosotros ya Rosy Garves. Rosy, bienvenida, buenos días. Gracias, Judith. Pues yo feliz de estar esta mañana con ustedes. Y obviamente compartirles estos consejos que a qué mujer no le gusta verse más estilizada. Pues más alta, claro. Y ahorita que te acabo de ver, que me dices, oye, Rosy, para empezar, ver la postura más recta, pues, ¿no? Nos tenemos que enderezar, como dijera mi abuelita, ahora, enderezate. Así me gritaban diario, enderezate yo, ay, no, enderezate, los hombros y no sé qué. Exacto. ¿No? Bueno, pues efectivamente así es, el estar nosotras más rectas en nuestra postura va a hacer que nos veamos más altas. El no agregar elementos en nuestra ropa como bolsillos, chamarras, prenda sobre prenda, porque vamos ampliando todo lo que es nuestra imagen hacia los lados. Entonces, entre más limpias sean tus prendas, más estilizadas, se pudieran decir, de que no tienes tantos elementos, pues eso va a hacer que te haga, que te dé más estatura. Otra de las cosas es vestir monocromía de color, que puedes utilizar un mismo color, diferente intensidad, va a crearte verticalidad. Porque al final de cuentas, para verte más alta necesitas crear verticalidad. El también utilizar varias prendas que me creen una línea vertical va a hacer que el ojo vaya de arriba abajo y eso haga que te veas tú más, más estilizada, más alta. También no segmentar, no cortar, por ejemplo, de que me pongo un color aquí, otro acá, o trazando con líneas horizontales y obviamente con diferente cambio de color en alto contraste. El año pasado, si tú recuerdas, estuvieron los bloques. Los bloques que era naranja aquí, amarillo acá, y nos poníamos muchos colores y eso te segmenta. Cada que cambias de color, el ojo se va a detener. Y entonces eso va a ampliar tu cuerpo. Entonces, el utilizar un mismo color, aunque vaya en diferente intensidad, pues eso le vas a crear como más interés al outfit, pero te vas a ver también más estilizada. Oye, también yo creo que otra de las cosas, no utilizar rayas horizontales. Mira, ahí hay un mito. Sí, porque lo que son las rayas amplias son bloques que ahí efectivamente el ojo va de un lado a otro y eso hace que se amplíe tu cuerpo. Pero cuando son súper chiquitas, el ojo, el movimiento lineal constante, así se llama, del ojo es de arriba hacia abajo. Ándale, mira, y cuando son muy delgaditas, aunque sean horizontales, te van a estilizar. Entonces, si vamos a comprar una blusa que tenga líneas, de preferencia que sean muy delgaditas. Y muy pegaditas. Y pegaditas. Exacto. Las anchas, de plano mejor. No, porque van a estar... Que seas demasiado delgada y quisieras verte como un poco... Exacto, con mayor amplitud. Mayor amplitud, entonces sí pueden utilizar. Otra de las cosas es, por ejemplo, los bolsos demasiado grandes. Cuando utilizamos bolsos exageradamente grandes, me restan estatura. Y tal es el caso que van las chicas, claro, a veces con las bolsas tipo tote, van las chicas y ves los piecitos y ves las bolsas, ¿no? Sí. O sea, las bolsas enormes, la como bolsa, la bolsa caminando. Que el zapato o que lo que traen puesto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, estoy dando cursos que donde les doy, obviamente, todos estos consejos, cómo verte más alta, cómo verte más delgada. Y bueno, pues obviamente me pueden encontrar y que los invito a que me den like en la página de Facebook, que dice Rosy Garves, consultora de imagen, o estoy en Twitter, bueno, en todo lo que son las redes sociales. Redes sociales, ahí estás. Pues Rosy, muchísimas gracias por esos consejos que realmente nos pueden servir mucho a todas las mujeres que estamos allá en casita y siempre queriendo vernos mejor y con la mejor actitud, ¿no? Así es, como la también tuya. La actitud es otra que también nos debe de ayudar a sentirnos más altas, ¿no? La actitud, la postura y todos los consejos. Esa buena energía que tú traes hace que te veas más alta, más delgada y más bonita. ¡Ay, qué te tomas, Rosy! Lo que pasa es que es viernes, muchas gracias. Oiga, nosotros continuamos con más, Rosy, te vemos el próximo viernes. El próximo viernes. Con más tips para todas las mujeres que están allá en casita y nosotros continuamos con más porque también mi querido Augusto tiene más información para todas esas mujeres hermosas. Así es, señores, continúe aquí con nosotros y déjeme le platico que aquí le tengo yo. No le he dicho los regalos, ya me dijeron, oye, Augusto, ¿por qué no nos vas a dar nada? Claro que sí, los voy a chequear, como usted se merece. Pero me tiene que llamar por teléfono al 3770-0080. Le recuerdo que andamos opinando acerca de los trajes de baño. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión? ¿Traje de baño antiguo, traje de baño moderno? ¿De cuál prefiere usted? Porque, bueno, la diferencia es muy grande, ¿no? Ya estamos prácticamente a 3 semanas de estas vacaciones que todos tenemos de Semana Santa y Pascua. Y, bueno, el día de hoy vamos a tener esta pregunta para que usted participe y se pueda llevar este pase que tengo aquí, un pase doble para que se vaya a la gala
gala del ballet folclórico en el Teatro Degollado este próximo jueves. Aquí lo tiene, gala del ballet folclórico del Teatro Degollado el próximo 27, jueves 27, así que aquí lo tengo. Y también mi doctora querida, como cada viernes, nos va a dejar regalos, pero ahorita se los voy a decir, y usted va a tener que llamar 3770-0080. La doctora Consuelo Peña, bienvenido. Bienvenida, tal? Perdón. Buenos días. Buenos días. Doc, estamos prácticamente a 3 semanas de las vacaciones, ¿no? Sí. Y es muy importante nosotros tomar en cuenta lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. ¿Para qué? Pues para que aprovechemos el sol, cuidarnos y que no nos vaya a ir tan mal, porque recordemos que el sol ataca nuestro cuerpo y lo va acabando. ¿Cierto o falso? Claro que sí. Yo creo que debemos de tener una preparación, así como empezamos a prepararnos comiendo un poquito menos para lucir el bikinazo de lo que estabas hablando, sí. ¿Qué, verdad? ¿Prefieres, Doc, el antiguo o el moderno? No, ya a estas alturas el súper antiguo. ¿El súper antiguo? Bueno. Sí. Entonces sí hay que cuidarse, bajar unos kilitos, ¿verdad? Asistir a unas sesiones de masajito y para que lleguen en forma, ¿no? Para lucir el bikini. Pero algo muy importante es lucir su carita. Ajá. Digo, la cara hay que cuidarla, hay que apapacharla, entonces hay que prepararnos, ¿sí? ¿Cómo podemos prepararnos? Yo creo que estamos a buen tiempo, bien dijiste, faltan unas 3 semanas para irnos de vacaciones, entonces vamos acudiendo a una cabina cosmética para que nos hagan una limpieza facial, una sesión de microdermoabrasión y una hidratación. Si eres muy joven, pues una hidratación para irte plena. Si eres un poquito más mayorcita, pues bueno, un tratamiento de plasma rico en plaquetas para que vaya tu piel en un nivel de hidratación óptimo. Ok. Y esto es muy importante porque de repente nosotros exponemos nuestra cara al sol. Así es. Y los daños que ocasiona este son muy fuertes, ¿no? Entonces, como dices, una buena preparación, una muy buena preparación para nosotros llegar a la playa con una cara fresca y demás, eso es lo que nos va a ayudar muchísimo. Sí, y en incorporar, todo el mundo quiere agarrar un bronceado espectacular, bueno, hay que acudir. Ajá. Para ir haciéndonos una exfoliación corporal, lo que se conoce como baño de novia, que se hace una exfoliación y una hidratación a nivel corporal. Okay. Entonces, te va a agarrar el bronceado padrísimo, perfecto, parejito. Eso es muy importante. ¿Qué tanta verdad, mitos, Doc, hay en esto de que si tomas jugo de zanahoria, que la piel, que te ayuda muchísimo para agarrar el mejor bronceado? ¿Estas cosas son verdad? Sí, por los betacarotenos que tiene la zanahoria. Ajá, que tiene la zanahoria. Ajá. Entonces te pigmentan un poquito más la piel. Ajá. Entonces sí es bueno, ¿verdad? Sí, hay gente que se agarra como conejito comiendo mucha zanahoria y después las ves tú con las palmas de las manos amarillas. O sea, sí se agarra pigmento. Entonces, sí es algo de cierto. Pero hay que hacerlo con precaución, claro, ¿no? Lógicamente. Claro. Y hay que estar tomando los jugos de zanahoria como 15 días antes, que es lo que dicen, un jugo de zanahoria en la mañana, que te ayuda mucho para tu salud y también para un buen bronceado. Hay cremas también que te puedes aplicar y te va dando un poquito de color. Ajá. Y esas cremas también las puedes utilizar después de que vengas de tu bronceado, de que regresaste de la playa. Entonces, van a conservar el color y la humectación, que es lo más importante. Oiga, quiero aclarar con usted, doctora, que es la especialista y que te la sabe de todas a todas, acerca, porque yo no sabía, se lo voy a confesar, ya nos vamos. Acerca de los bloqueadores que dice 50, 30, 5 y así, ¿eso qué significa? Porque de repente yo tenía una idea y resultó que era otra cosa. Sí, esa es la protección que te dan, el tiempo de protección. De cualquier manera, de 50 a más, es lo que debemos de utilizar. Ajá. ¿Sí? Eso es muy importante. Pues ya lo tiene usted y sépalo que hay que cuidar nuestra piel. Y mi querida doctora nos deja... Gracias. ¿Sabe qué nos va a dejar regalo, señora? ¿Sabe qué nos deja, caballero? Una microdermoabrasión. Así que si usted quiere llevársela para que luzca esa carita y que le podamos quitar algunas líneas de expresión que están ahí medias tenues, que pueda renovar su piel, lógicamente aquí se lo vamos a regalar. Lo único que tiene que hacer es llamarnos al 3770-0080 y usted va a poder participar para que se lleve esta microdermoabrasión y usted comente acerca de la gustribia y también qué prefiere, si el traje de baño antiguo o el traje de baño moderno. Mi querida doctora, gracias por esos consejos. No, y cuidarnos del sol es muy importante. Importantísimo. ¿Verdad? Vámonos y continuamos con más porque ya están ahí mis compañeros listos y dispuestos. Hombre, qué barbaridad, vámonos con ustedes.